Una de las últimas muestras de ánimo, un empujón fundamental para llegar a la meta. Evento solidario por el pequeño Tomás Rosenthalka, una de las paradas finales de una larga travesía que comenzó su madre el 28 de abril en Ancud. El destino, Santiago. Ya llevé a mi cuerpo al límite de su capacidad, así que estoy muy agotada, muy débil. Aquejada de una pubalgia, Camila Gómez recorre los kilómetros que restan para llegar a la capital. Casi un mes caminando para reunir los 3.500 millones de pesos necesarios para el denominado medicamento más caro del mundo. Ese que su hijo de 5 años necesita para tratar su distrofia muscular de Duchenne. Una gesta que también busca visibilizar a otros en su situación. La idea es que con esto, cuando ya nos queda poquito para llegar a la moneda, logremos cosas que sean para todos los niños. Bendiciones a cada uno de los que también lo hicieron con Tomasito, con Camila, y ahora lo hacemos por la gente de Arica. Muchas gracias, agradecido de toda la gente del pueblo. Es de Antofagasta, pero viajó a Arica para iniciar su propio periplo a Santiago. Lo hace acompañado de su padre y su cuñado. Su hijo Dante, de 1 año y 10 meses, también tiene distrofia muscular de Duchenne. Fernando Jara igualmente busca reunir 3.500 millones de pesos. Y no me podía quedar de brazos cruzados, tenía dos opciones. Una era no hacer nada, esperar que empeorara esto con el tiempo, o la otra era yo moverme como papá, hacer una campaña, y bueno, acá estamos, chiquillos. Yo sé que el gobierno va a hacer algo, o sea, tengo mucha fe en eso. Tengo mucha fe que el gobierno va a ayudar a todos los demás niños que siguen con esta enfermedad. La distrofia muscular de Duchenne es una patología genética hereditaria. Se traduce en una debilidad muscular progresiva en niños y quienes la padecen mueren entre los 20 y los 30 años de edad. El avance de la medicina ha permitido la creación de Elevidis, una inyección que se ha transformado en la esperanza de muchos padres. No es que se esté curando la enfermedad, eso hay que tenerlo bien claro. Lo que se está transformando esta enfermedad es una enfermedad más leve. La calidad de vida que va a tener la persona, si es que esto es exitoso, va a ser mucho mejor que la de un paciente con Duchenne. Este medicamento fue aprobado a mediados de 2023 por el ente regulador de Estados Unidos para su aplicación en niños de 4 a 5 años. Una terapia génica que está en evaluación en el mundo. Los resultados hasta ahora son promisorios. Se ha visto en estos niños que ha recibido, hay una mejoría. Y esto se hizo en chicos de 4, entonces deben estar por los 7 u 8. Yo creo que a los 10, 12 años, uno ya podría con un grado de certeza saber, mira, esto funciona, o funciona un 70%, un 70%. Y es precisamente el carácter de experimental y la falta aún de autorizaciones en el mundo las que han llevado al Ministerio de Salud a señalar el por qué el Estado no compra el medicamento. La evaluación del Ministerio no se basa en el costo del medicamento, como muchas veces se ha tratado de dar a conocer, sino que en la situación de aprobación que tiene ese medicamento. Todavía no existe una evidencia de que el resultado que da este medicamento se traduzca en una respuesta clínica. Promulgada en 2015, la ley Ricarte Soto en su origen apuntaba a dar protección financiera, entre otras, a enfermedades raras o poco frecuentes. La distrofia muscular de Duchenne no tiene cobertura y la efectividad de la legislación genera miradas críticas. Hoy, como está la ley Ricarte Soto, es letra muerta, porque está en un estado de parálisis desde hace 3 años, en que no se agrega ninguna nueva enfermedad. ¿Para qué tenemos una ley si el Estado hoy día dice que no puede financiarla y tampoco busca el mecanismo de financiamiento? ¿Por qué no sinceramos esto una vez por todas? Claramente la ley de Ricarte Soto no dio el ancho, pero ciertamente que se requiere una nueva legislación. A la espera de indicaciones del Ejecutivo se encuentra el proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes para catastrar a los pacientes y dotar de herramientas para el financiamiento de los tratamientos. A eso se suman los acuerdos de riesgo compartido con farmacéuticas que impulsa el gobierno. Nosotros estamos tratando de avanzar en políticas sostenibles e institucionales para enfrentar las enfermedades poco frecuentes. Por ejemplo, en este gobierno se creó la Oficina de Enfermedades Poco Frecuentes. Existe ya una política a nivel de la ley Ricarte Soto. Sin embargo, vemos que estos nuevos medicamentos, que son terapias génicas, están muy por encima de lo que era el mecanismo de la ley Ricarte Soto. Por eso hemos empezado a trabajar estos acuerdos de riesgo compartido. El próximo miércoles se espera la llegada de Camila a Santiago y su reunión con el presidente Gabriel Boric. Esta caminata
busca y tiene un trabajo de fondo importante que lo que va a hacer es que ningún otro papá tenga que volver nuevamente a hacer estas locuras prácticamente para poder costear un medicamento de alto costo. De momento, estas formas de visibilizar la realidad de muchos enfermos en Chile se toma la agenda. Se mantienen como el método que tienen muchas familias. Bueno, y sobre lo mismo le contamos que la mamá del pequeño Tomás Ross, el pequeño que sufre de distrofia muscular de Duchenne, anunció esta jornada que logró reunir los 3.500 millones de pesos que buscaba recaudar para comprar el medicamento más caro del mundo. De hecho, llegó a 3.689. Camila Gómez camina desde Chiloé a Santiago y ya lleva 28 días en esta travesía que inició para motivar y costear el tratamiento de su hijo y que rápidamente se viralizó. Ella dijo, de hecho, que si bien logró la meta, seguirá rumbo hasta La Moneda por el resto de niños que vive día a día con esta condición. Con esto queda demostrado. Aquí me ayudó el pueblo chileno. Algunos aportes también fuera de Chile llegaron, pero solamente granitos de arena. Aquí no hubo ningún aporte millonario, nada. Ningún aporte tan grande, sino que solo granos de arena que lograron formar una gran montaña, y esa gran montaña me llevará a poder darle una opción a mi hijo.